Sebastián, yo necesito a algú que me cuidi i que se preocupe per mi i no que passi tot el dia xerrant amb ses plantes i amb ses pedres i que li agradi sortir per anar a sopar i per anar a ballar i no que faci les 5 de la matinada estudiant cada dia. Què vols dir? No ho sé, però ara m'agrada sa vida tranquil·la. M'agrada ses coses senzilles. Mirar de cercar sa maduresa, sa estabilitat emocional. I tu això no m'ho pots donar. Que Nabel està a punt d'arribar. Sí. 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 Para, Sebastià! Sebastià? Què dius de Sebastià? M'acabes de dir Sebastià. Jo? No. No te facis sa beneita. Escolta, Toni, si tu estàs sort no és culpa meva, eh? M'has dit Sebastià. M'estic començant a emprenyar i aquest no és un lloc per discutir. A més a més, he d'acabar tot això que estava fent ara. Però... m'has dit Sebastià. Chiton. Com te trobes? Que com me trobes? Ah, jo me trobo molt bé. I els meus amics pensen igual. Ja, però jo me refereixo en general. En general? Ah, molt bé. A Mallorca se diu molt bé, hi ha bon ambient, un clima, no se pot demanar res més. És que està parlant amb la Virgínia, la teva cap, i darrerament te trobo un poc rara. Jo sí, com sempre. Contenta, il·lusionada. Si un dia tens qualque problema, no dubtis a dir-m'ho. Intentaré no ficar-me en cap problema. Perfecte. Moltes gràcies. Empty your mind. Relief from alcohol and drink. Whiskey and like water. Un pequeño inciso solo. Sois unos farsantes. ¿Hola? ¿Sí? ¿Hay algún miembro por ahí? ¿No? Bueno, pues otro día que me quedo con las ganas. Me aburres, Fernando, pero mucho. Solo sabes hablar de instituciones, pero si son un coñazo, collons. Pero yo sentía que tenía los biorritmos del chakra por los suelos. Entonces, pues como que he decidido tomarme una como sería una infusión de esas de menta, pues para animarme. Pero me ha dado tal subidón. You put whisky in tu agla, and it become de gla. You put whisky with coke, and it become... a whisky cola. Buenas tardes y bienvenidos a tu lado. Yo no sé qué pasa, pero hoy estoy especialmente feliz. Estoy contenta. Ángeles, sé que lo sabes, sé que eres un asesino, pero César era el asesino. ¿Eh? Ángeles, sé que hace años que no hablas, pero necesito que me digas el nombre del asesino. Adriana Kulova inicia su ejercicio de suelo. Introduce pelota, innovador. Silvia, por favor, yo te aconsejo que no me hables del pasado. Yo soy una periodista guay de actualidad. ¡No! ¡Es Alemania! Yo siempre he sido una mujer con muy poco carácter. Una mindundi, vaya. Todo el mundo me vacilaba. Mi marido, mi hijo, mi amante. ¿Yaro? Muy bien, Adriana Kulova va por el 10. ¿Qué estilo tiene esta chica? Whisky y liqui, anís, a madre. Mi whisky, my friend. Ay, Norberto José, cuando dices eso me das miedo. Como cuando dijiste 10 años después de casados, que en realidad éramos hermanos. El meu pare és un home molt fredolic, quasi sempre va molt abrigat. En el menjar no és massa exigent. Quan li toca anar de convidat a un banquet, procura no beure massa. Li encanta jugar als daus i moltes vegades aposta. I es distreu amb la canalla, fins i tot arriba a jugar amb nens esclaus. I té una horrible aversió pels defectes físics... i la gent malalta.